Queridos amigos, aquí tenemos la atalaya del 1 de diciembre de 1991. Quería con ustedes leer la página 7, que siempre la he mencionado a ustedes en muchos videos. Tiene que ver cómo escoger la religión correcta. Y acá nos dice la Huáscar lo siguiente: ¿cómo escoger la religión correcta? ¿Qué guía podemos tener para seleccionar la religión correcta? La Enciclopedia Universalis tiene razón cuando recalca la importancia de la verdad. La religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. El mayor profeta que ha habido en la tierra declaró: Dios es un espíritu y los que lo adoran tienen que adorarlo como espíritu y con verdad. Ese profeta fue Jesucristo, quien también dijo: cuídese de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes lo pueden reconocer por sus acciones. Así todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo dará siempre fruto malo. ¿Qué nos hace reflexionar Jesús acá? Que es importante, pues, determinar que una religión es verdadera siempre y cuando lo que enseñe se ajuste a lo que enseña la Biblia y permanezca para siempre. Que no se puede estar cambiando por otras doctrinas diferentes, porque esa religión quedaría como una religión falsa, que anduvo enseñando doctrinas falsas. Entonces, si estuvo enseñando la mentira, no puede ser la religión verdadera. Y como Dios nos dice Jesús, que para reconocer a una religión si es falsa o verdadera, hay que reconocerla por sus acciones. Y si se trata de una religión verdadera, sus frutos serán buenos. Pero si es una religión falsa, su fruto será malo. ¿En qué consiste esto? ¿En qué cosa consiste esto del fruto? Si su fruto es dar alimento espiritual, originar el alimento espiritual para alimentar a los domésticos, y ese fruto o ese alimento espiritual resulta falso, mentiroso, y se cambia por otro después, entonces esa religión ha dado un fruto malo, puesto que estuvo enseñando mentiras, dando a la gente un alimento indigesto, podrido, que no le hizo bien a la salud espiritual de la persona que los ingirió. Entonces, siguiendo el consejo de Jesús, nos dice muy bien Jesús que vienen muchos disfrazados de ovejas muy buenas, amorosas, con cosas positivas, pero por dentro son lobos feroces. Y Jesús nos dice que lo podemos reconocer por sus frutos, por sus acciones. Y lo compara con un árbol. Todo árbol bueno siempre da fruto bueno, pero el árbol malo, su fruto será malo. ¿Cómo han sido los frutos de la Watchtower concerniente a sus alimentos espirituales? ¿Han sido buenos o han sido malos? Obviamente han sido malos, puesto que se han pasado a los 135 años de su historia tirando a la basura todos sus frutos producidos como alimento espiritual, que resultaron frutos indigestos, podridos, que tuvieron que ser descartados y reemplazados por otros frutos nuevos, diferentes. Entonces, es claro, pues, que los frutos que ha producido la Watchtower han sido frutos malos. Prueba de ello es que todos sus libros que ellos tienen ahora presentando para el público no tienen más de 20 o 30 años de antigüedad, porque los anteriores libros, más allá de 30 años de antigüedad, están todos en la basura, porque fueron alimentos podridos, indigestos, fueron frutos malos, se enseñaron mentiras a las naciones. Por eso la Watchtower, a partir de 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016,
ha comenzado a tirar a la basura todos sus frutos que fueron dados en el pasado como un fruto bueno, pero con el tiempo se demostró que era un fruto indigesto, envenenado, que hacía mucho daño a la salud de quienes lo tomaban y lo ingerían. Y fueron reemplazados esos frutos por otros totalmente diferentes. Eso indica, pues, que cuando se descarta un fruto que supuestamente fue bueno y se descarta es porque ese fruto era malo y no era un fruto bueno como se nos hizo creer. Entonces, por sus frutos lo conoceréis. ¿Dónde están los libros del señor Russell hoy en día? Todos en la basura. Todo ese fruto que fueron los estudios de las escrituras de Russell están todos en la basura. ¿Dónde están los 26 libros del señor Rutherford que publicó durante toda su vida y sus más de 80 folletos? Todos resultaron ser fruto malo, fruto que tuvo que descartarse cuando murió el señor Rutherford y entró a la presidencia el señor Nathan Knorr con el señor Fred Franz. Lo primero que hicieron fue echar a la basura todo ese fruto que se dio como fruto bueno, que resultó ser un fruto malo. Nada bueno jamás se tira a la basura, solamente se tira a la basura, se descartan los frutos malos, la producción mala de una organización, la producción de sus alimentos espirituales podridos, que estaban errados, malogrados, indigestos, tenían fecha de expiración. Y así también acabaron libros de señor Knorr con el señor Fred Franz durante los 50 años que estuvo el señor Frederick Franz a cargo del alimento espiritual de la Watchtower desde 1942 hasta 1992, en que murió. Hoy en día todos esos libros también están en la basura. ¿Por qué? ¿Por qué están en la basura y no se publican más? Porque fueron fruto malo, fueron una producción mala de una religión falsa que enseña mentiras, y que la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. Es por eso que la antigüedad de los libros de la Watchtower que se ofrecen hoy en jw.org no tienen más de 20 o quizás 30 años de antigüedad y no más. Y eso es prueba que esta religión se ha pasado toda la vida produciendo un fruto malo, un alimento engañoso, mentiroso, que no era la verdad. Entonces, la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. Medite en esto, amigo testigo de Jehová, piense, medite con la cabeza, que cómo puede ser una religión verdadera aquella religión que tiene todos sus libros de su historia en la basura, con alimento chatarra que tuvo fecha de expiración. ¿Por qué? Porque no eran la verdad, eran alimentos mentirosos, engañosos, que tuvieron que ser descartados. Entonces, la religión que enseña mentiras y da alimentos como frutos a su debido tiempo que están podridos y que no es la verdad, tiene que expirar en algún momento. Y así fue. Y prueba de ello es que se tuvieron que echar todos los libros del señor Russell a la basura, como también acabaron con la misma suerte los libros del señor Rutherford. Ni hablar, lo mismo ocurrieron con los libros del señor Fred Franz, que se publicó en la Watchtower desde 1942 hasta 1992, en que murió el señor Fred Franz. Hoy en día solamente quedan los libros posteriores al señor Franz, que también tuvieron fecha de expiración, sobre todo cuando entró el señor Milton Hensel a la presidencia, y sus libros también fueron echados a la basura. ¿Esa puede ser la religión verdadera? ¿Una religión cuyos alimentos espirituales están hoy en la basura? Por supuesto que no. Una religión verdadera no puede tener alimentos en tránsito con fecha de expiración, porque eso indicaría que esta religión enseña mentiras, y una religión que sea mentiras no puede ser la verdadera. La Watchtower no es la religión verdadera, es una religión falsa, porque las evidencias históricas, su récord, su prontuario policial, por decirlo de alguna manera, indican que han cometido pecados de engañar a la gente, de dar fruto podrido, alimento espiritual a su debido tiempo, que no era la verdad. Por eso se descartaron, amigos. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima.